Está con nosotros Kyle Kuric, jugador del Barça. Kyle, te agradezco muchísimo que estés aquí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, te voy a preguntar un poco por cómo empiezan las conversaciones ahora en el día a día. ¿Cómo estás viviendo la pandemia y cómo estás tú personalmente? Bueno, estoy totalmente perfecto. Mis niños están en la escuela y estoy en casa con mi mujer, pero totalmente el resto es muy diferente, ¿no? Jugar sin gentes y no podemos salir para cena y cosas por eso para pandemic, pero finalmente estoy bien. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo afecta jugar sin público? Porque ya nosotros los periodistas, estando allí arriba, lo vemos muy raro todo, imagino que allí abajo aún más, ¿no? Bueno, por eso es muy raro. Es mucho, mucho mejor con los fans en casa y fuera. Es más energía y es otro nivel. Para más o menos un año no ponemos gente en los partidos. Pues es diferente, pero bueno, con suerte los fans pueden volver a próximos partidos. Quería preguntarte por la intervención que tuviste al principio de temporada, que te tuvo unos días alejado de las canchas. ¿Es un tema ya olvidado ahora mismo? Bueno, no. Es muy diferente. Es muy, muy diferente. Cuando partidos muy importantes en casa, como contra Madrid o Chesca, o partidos de Copa, es otro nivel. Pero en este momento no ponemos nada y solo los equipos y para nosotros. No, Kyle, me refería a la intervención que tuviste, la operación que tuviste a principio de temporada. ¿Cómo, si ya es un tema olvidado o no? ¿O realmente en el día a día aún notas algo o te afecta en algo? Ah, vale, lo siento. No, más o menos todo está normal. Solo necesitas jugar con esta protección. Pero solo es, pero de primeras semanas y entrenos y partidos, un poco, ¿cómo se dice? Miedo. No quiero otro golpe o algo para no poder jugar. Pero hoy, más o menos, estoy 100%. Me sorprende que me digas esto del miedo porque cuando estás en pista, metes en los saltos de siempre, no se te ve ese miedo, ¿no? Bueno, poco miedo, pero en primeros partidos no tengo mi cuerpo normal, no estoy explosivo y salto normal, pero pocas veces cuando voy a robar un balón, yo pienso que no voy para no tengo golpe. Ajá. Oye, evidentemente con la pandemia nos ha cambiado la vida y entiendo que con viajes, partidos, entrenos, tienes poco tiempo libre. Cuando lo tienes, ¿qué le gusta hacer a Kyle Kuric? Bueno, normalmente con un día libre tengo mucho tiempo con mis niños fuera de la casa, en el parque, o va con mi mujer para una almuerzo afuera. Normalmente es un día tranquilo con familia. ¿Qué sitios de Barcelona te gustan? Bueno, todos partes. Bueno, va a la playa o un restaurante tranquilo con mi mujer está muy bien, pero ese es a mí me gusta. Ahora me decías mucho el tema de tus niños y tu mujer, y repasando tus redes sociales sí que es cierto que hay mucha presencia, ¿no? de ellos. ¿Qué es la cómo de importante es la familia para ti? Bueno, al final es todo, ¿no? Después mi primera operación y segunda es muy evidente que la familia está la mejor. Estoy un jugador de baloncesto, pero cada día, cada momento puedo cambiar. Y después no puedo jugar y necesito otra cosa. Pero familia siempre está allí y familia está todo. Luego hablaremos un poquito del equipo, pero individualmente en Kyle Kuric, hace muy poco salió una encuesta de los general managers de la Euroliga que te elegían o que te nombraban mejor tirador de la competición. Imagino que eso sube un poco la moral, ¿no? Bueno, me gusta mucho que ellos dicen eso, pero mi rol en el equipo es tirar y meter puntos, pero es otra cosa también.
Pero más importante cosa siempre para mí es de equipo ganar partidos. Es solo es con el equipo ganar es ¿cómo se dice? It's better for me to see the team win than individual stats, ¿sabes? Sí. ¿En qué jugadores te fijabas cuando era más joven en cuanto a cómo tiraban, en mecánica, en ejecución? ¿Qué jugadores tenías en mente o te gustaba ver? Bueno, mi favorito jugador de colegio en Estados Unidos es J.J. Redick. Como él tira muy bien y con bota, y me gusta ver él siempre. Porque él mete todos los tiros y con distancia. Y cuando todos los equipos saben que él puede tirar y toda la defensa con él, él sigue tirando, ¿sabes? Bueno, él está muy bien y me gusta ver él mucho. Siendo tú de Indiana, entiendo que Reggie Miller también es parte de tu ídolo, ¿no? Sí, claro. De NBA, Reggie Miller. Ahora Stephen Curry es la mejor. Bueno, y como todos, Michael Jordan. Pero él para saltar. Comentabas ahora J.J. Redick y dices que siempre tira con un defensor delante y las mete. ¿Es algo que te pasa a ti y que también le pasa a J.C. Carroll, por ejemplo, que la mayoría de tiros que tiráis y que anotáis casi siempre son punteados? Me gustaría saber cómo trabajáis eso. ¿O es un don? Bueno, yo cada día practicar es de tirar, pero con defensor o sin defensor es más o menos da igual. Pero la más importante cosa es de mentalidad, que me he visto la rim. Aro. Me gusta ver aro. Y hay defensores, no solo ver aro. Y bueno, con esta mentalidad y focus, puede meter sin defensor o con defensor. Y luego me sorprende mucho también la capacidad que tenéis, jugadores como tú o Carroll, de salir desde el banquillo y muy enchufados, ¿no? A veces entiendo que es un tema más mental que físico incluso. Bueno, sí. Es más o menos... La mentalidad es más importante que físico. Que tú puedes... tú tienes este como zone, ¿sabes? Uh-huh. Tú puedes meter todo. No es físico, este es de mentalidad. Pues... necesitas entrenar para entrar a esta zona. Ajá. ¿Kyle Kuric se siente cómodo con Jassi Kevichus en el banquillo? Bueno, sí. Es un entrenador con mucha intensidad y ¿cómo se dice? Exigente. Es, exigente, sí, ¿no? Sí. Pero él tiene de mentalidad para ganar. Esa es más importante cosa para él, y tú puedes ayudar a él en ganar, tú puedes jugar. No, bueno, sentar en el banquillo y ya está. Pues la intensidad de él es un nivel, bueno, entrenadores aquí no tenemos mucho. Mi percepción desde fuera es que él exige mucho a nivel defensivo y tú evidentemente... Mm-hmm. Nunca has sido especialista en esa faceta, pero mi sensación es que sí que has dado un pasito adelante con esa exigencia del entrenador. No sé si tú también coincides en eso. Bueno, con él tú necesitas defensa. Es muy, muy fácil con él. Tú no puedes defensar de tu otro jugador, no puedes jugar. Tú puedes meter 10 puntos seguidos y él también metes 10. Tú no tienes value en equipo, en pista. Pues es fácil. Primera cosa es defensar. ¿Puede llegar a estresar tanta exigencia o las broncas o los aspavientos que pueda hacer en algún momento determinado? ¿Al jugador le puede llegar a estresar? No entiendo. Es decir, cuando el entrenador os mete broncas, ¿no? Os enfada o os recrimina alguna acción. ¿Ese nivel de exigencia puede llegar a estresar al jugador? Bueno, sí. Con jugadores jóvenes es más difícil, ¿no? Pero con jugadores más mayores es más fácil.
es otra mentalidad también. Él puede, me dices una cosa, pero ¿qué me dices? ¿Con hablando o con extra cosa? Es, uh-huh. En final es una cosa que él quiere hacer y es, ya está. ¿Qué ha cambiado en comparación a Pešić? ¿Qué cosas ha cambiado en el día a día o en la relación jugadores-entrenadores? ¿Qué cosas dirías tú que ha cambiado? No, no digo a mejor o a peor, ¿eh? Digo, ¿qué uh-huh. crees que ha cambiado? Bueno, muchas cosas han cambiado. Bueno, casi todo. Cómo entrenamos, cambiar, cómo ver de vídeo, cómo él hablamos con nosotros, todas cosas que cambiar. Bueno, una cosa es bien, otras no, es diferente, pero todo es cambiado. Te tengo que preguntar por Tomás Hertel, que ahora ya no está vinculado al Barça. ¿Cómo ha vivido el vestuario toda esta situación? Que entiendo que no ha tenido que ser fácil. Bueno, es una situación muy difícil para él, para nosotros y para el club. Bueno, en final él se va con un agreement con el club. Pero para nosotros es como negocio, ¿sabes? Es business as usual. Necesitamos ganar partidos y ya está. ¿Qué pierde el Barça sin Hertel a nivel deportivo? Bueno, él está ahora un jugador con un gran nivel en Europa. Él puede meter puntos y puede hacer asistencias muy fácil. Bueno, es un jugador que juega muy bien y hace muchas cosas. Bueno, pero después tenemos otro base que puede jugar muy bien también y él puede jugar en defensa y con equipo. Pues eso es más importante. Oye, ¿te imaginas el año que viene jugando contra Hertel, él en el Madrid? Bueno, it seems usual, it seems inevitable, ¿sabes? Bueno, en mínimo él jugará allí para un año y nosotros jugamos contra él muchas veces que temporada que viene. A nivel del equipo, es cierto que el mes de diciembre fue un poco irregular en cuanto a victorias y derrotas, pero este 2021 ha empezado muy bien. ¿Cuánto crees que le falta al Barça para llegar a su máxima versión? Bueno, creo tiempo. Tenemos mucho diferentes cosas que con jugadores bajas, mucho diferentes cosas que como de COVID, otras cosas, pero solo necesitamos poco tiempo y que jugar cada día y cada partido juntos y en esa línea que el entrenador quiere, ponemos la mejor versión. Entiendo que ganar en Moscú sin Mirotić y Davis, eso a un vestuario lo une aún más, ¿no? Sí, seguro. Es un partido muy, muy difícil y muy, muy importante para nosotros para hacer en top de Euroliga. Pero es un partido que jugamos todos juntos y con equipo. Y sí, seguro que jugadores juegan un partido muy bien, pero en final es un partido de equipo. ¿Os veis capaces de ganar la Euroliga? Bueno, yo creo que tenemos equipo y tenemos todas las cosas para ganar, pero en final necesitas ganar un partido y después otro partido. En esas cosas, todo es que es posible. Quería preguntarte, Kyle, para acabar, por la Kyle's Corner for Kids, me gustaría que explicaras un poquito en qué consiste, porque yo creo que, si no estoy mal informado, empezó en 2010, o sea que ya es una década de existencia. ¿En qué consiste un poco esa fundación? Vale, bueno, me explico en inglés para más detalles. ¿Está bien? Sí. Perfecto. So it started in 2010 after I went to a summer camp for kids that had cancer. And I got to spend some time with them and see how they live and, you know, how they got to enjoy themselves in their life. And, you know, after spending the day with them, I wanted to start something that could help them and help other kids in the same situation. So we started this foundation and then we started off by collecting toys at Christmas for kids and then they would be donated to the hospital
and other local organizations that deal with underprivileged kids. We had 1 year where we donated Halloween costumes, and we gave them Halloween costumes to play in. We did the toy drive, and then every summer I would go visit the kids and donate some money to the camp to help them and things that they needed. Now, because things have changed a little bit, especially with the pandemic and having less fans there, we don't get as many toys to donate. So every toy that's donated, we do a donation to a local organization for the amount of toys donated. At this point, that's where we're at with it. And I'm just happy that we're able to keep it going with me not being there. Muy bien, Kyle. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Que vaya bien el entreno y mucha suerte para lo que queda de temporada. Vale, muchas gracias a ti.